Hola amigos de Cantabria Televisión. La llegada del verano hace que los actos folclóricos se multipliquen por Cantabria y se multiplican en todas sus manifestaciones. Sin embargo, es aquí, en esta zona del Besaya, donde seguramente alcanzan su máximo esplendor. Aquí tenemos las fiestas de Tanos, que tienen multitud de expresiones folclóricas, sobre todo en lo que se refiere a la danza. Tenemos lo nuestro en el auditorio Lucio Lázaro de Torlavega. Tenemos la noche coral en el Boulevard, en las fiestas de la patrona. Tenemos un fantástico festival folclórico internacional. Tenemos el Día del Folclore. Tenemos los bolos de la patrona y tenemos cantidad de actividades que pueden considerarse folclóricas, si entendemos el término folclore como algo que nos pertenece a todos, algo que es nuestro. Algo de lo que, por cierto, nos sentimos orgullosos. Bueno, pues hemos hecho, esta casa ha hecho un seguimiento, hace un seguimiento, hace un seguimiento de todos estos actos. Y vamos a hacerles un resumen de lo que hemos vivido, de cosas que hemos vivido, principalmente relacionadas con las actuaciones de lo nuestro en el auditorio y hechos del Día del Folclore. Con ello queremos recrear un poco la situación para que los mayores recuerden y los más jóvenes aprendan a conocer y amar lo nuestro, lo que nos da señal de identidad y lo que nos une. Porque este es nuestro leitmotiv y esto lo estamos repitiendo constantemente. Así, a lo largo de tres programas, irán viendo diferentes actuaciones. Las actuaciones están ordenadas de tal forma que entre ellas aparezcan pues, representantes, manifestaciones de gente del mundo de la política, de gente del mundo de la cultura, de gente del mundo del folclore, es decir, de toda la gente que tiene que aportar algo para que entre todos seamos capaces de preservar, difundir y engrandecer este acervo cultural nuestro que es el folclore. Esta frase es una frase muy repetida, pero es como la anterior, es sobre lo que trabajamos. Así el primer día tendremos una declaración de intenciones que está en nuestra línea editorial. Actuarán los piteros. Primero estarán el grupo de danzas Virgen de la Nieve vamos a verle la actuación de las panaderas. Es algo que nos ha llamado muchísimo la atención y que merece la pena. Tendremos al coro Otoño Musical, al coro Voces Blancas, al grupo de danzas El Torreón de Cartes y al coro Santa María. El segundo día tendremos la actuación de las pandereteras del grupo Danzas Covadonga, al coro Raíces Cántaras, al grupo San Pablo, al grupo Danzas San Pablo, al coro Ronda de Tanos y tendremos diferentes momentos del día 15, el día de la patrona por la mañana, cuando los grupos folclóricos recorrieron las calles de nuestra ciudad. Y terminaremos con el tercer día con la agrupación Coral Sardinero, la rondalla senior del Ayuntamiento de Torlavega. Tendremos también al coro Torre de Obeso de Puente Nansa, al grupo Danzas Covadonga y al coro Ronda Besaya. Y para cerrar el acto, el coro Ronda Garcilaso de Torlavega. Yo creo que esto es un programa amplio, variado, en el que van a ver diferentes estilos y en el que van a ver sobre el escenario algunos grupos, que es lo mejor que hay en este momento en el folclore de Cantabria. Pero sobre todo van a ver gente que quiere, que ama, que vive el folclore, porque todo esto, esta gente que participa, coralistas, bailadores, folcloristas, toda esta gente son gente que de verdad ama el folclore y defiende nuestra cultura y nuestra tradición.
Cada año, la llegada de agosto trae a Torrelavega lo mejor del folclore de nuestra tierra, entendiendo por folclore el conjunto de tradiciones, mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación y definen nuestra identidad antropológica y cultural. Dentro del folclore podemos encontrar expresiones tan dispares como los bolos, los diferentes bailes, la gastronomía, el canto, la trova, pero sobre todo, el amor por la tierra de la que somos parte indisoluble. Por eso, precisamente, los actos folclóricos son patrimonio de todos los que amamos y sentimos esta tierra, esta montaña nuestra. Rememorando a los nuestros, vemos como un genio costumbrista, como don José María Pereda, con su amor por esta tierra, describe ese mundo mágico y nuestro que nace allá en las brañas, entre nieblas, y que el discurrir de los ríos por los valles y el viento del sur van acercando al mar. Ese maridaje entre el mar y la montaña, el encadenamiento entre la poesía de la montaña y la inquietud pejina, armonizada por compositores nuestros, cercanos, que tienen la rara virtud de expresar lo popular sin dejar de ser una obra autónoma. Un puente entre la tradición y la originalidad. Esa tradición ciertamente recogida y transmitida por Don Sixto de Córdoba de una manera magistral. Pues ese mundo mágico y tradicional tiene en esta zona del Besaya, y más concretamente aquí en Torrelavega, cerca de todo y de todos, un lugar de encuentro y de acogida. Porque aquí en Torrelavega conviven de forma armónica gentes de todas las comarcas de Cantabria. Aquí se siente con intensidad el folclore, se vive el folclore, y por eso podemos decir que tenemos estupendos coros, grupos de danzas, lo mejor de las marzas, pandereteras de lujo, los picayos de Viérnoles, maestros piteros, rabelistas, gaiteros, trovadores y compositores. Personas estudiosas de la etnografía con planteamientos serios y rigurosos, que van desde la recuperación de tradiciones a la puesta al día y confección de la vestimenta propia de cada zona, y como guinda una estupenda, en todos los aspectos, escuela de folclore que asegura continuidad. Pero sobre todo tiene, además de un magnífico auditorio, personas y autoridades culturales empeñadas en preservar, difundir y engrandecer nuestro acervo cultural. Claro que estamos diciendo que tenemos la certeza de que aquí se vive el folclore en cualquiera de sus manifestaciones con intensidad, que es parte de nuestra identidad comarcal, pero sabemos que trasciende los localismos, lo que lo nuestro es de todos y para todos. Decía don Miguel de Unamuno el año 1934 en una conferencia en la Magdalena hablando de Manuel Llano: la niñez es la antigüedad del alma. Y en la obra, como en el espíritu de Manuel Llano, respiré siglos de niñez antigua, de antigüedad niña, de una niñez montañesa, mítica y trágica, amasada con entrañas de montañas. Y otro mundo de mitos, fábulas y leyendas, eso que hoy se llama folclore. Esto es lo que le oí a Manuel Llano. Palabra que oí de niño y no he vuelto más a oír. Palabra toda cariño que le hace al sueño dormir. Esto es la poesía marinera que personifica la nobleza que se enfrenta al destino, o la recia templanza de la gente de los riscos y las praderas que confía en su Dios y vive la naturaleza. Una viva emoción de esa aureola cantada, sus armonías de amor y temor resplandecen los hombres de tierra y de la mar. Por eso aquí en Torrelavega, bajo el escudo del Ave María, queremos ser y somos punto de encuentro de esos peregrinos del arte, navegantes eternos de un mar sin orilla y de una tierra sin horizontes. Tenemos con nosotros al alcalde de Torrelavega, a Javier López Estrada. Javier es un hombre sensible al mundo del folclore y de la cultura porque lo ha vivido desde la cuna. Ha tenido muy buena enseñanza en esto y tenemos una gran confianza en él, en el que con él vamos a ser capaces de difundir y preservar el folclore de Cantabria. Javier, ¿cómo ves el futuro del folclore?
Hombre, viendo días como el de hoy, es un futuro ilusionante y cierto. Hemos pasado épocas flojas con el folclore, parte de la clase política, las instituciones no lo entendían como lo que verdaderamente es, la cultura del pueblo, nuestras tradiciones, nuestras raíces, pero eso yo creo que son tiempos pasados. Ahora en nuestra región tenemos una administración comprometida con el folclore y fruto de eso y del esfuerzo de muchísimas gentes tenemos agrupaciones tan importantes como las de Torrelavega. Pues muchas gracias, Javier, contamos contigo, ¿eh? Muchísimas gracias, Ramón, para eso estoy. Pues hoy estamos en la Dirección General del Patrimonio y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria con doña Zoraida Hijosa, que es la directora general. Hace muy pocos días tuvimos la suerte que se dirigiese a todos ustedes, como verán más adelante en el programa, desde el auditorio a los presentes. Pero hoy hemos querido estar con ella para que nos cuente un poco más cómo ve la situación actual de eso que es patrimonio de todos nosotros, el mundo del folclore, entendido en toda su expresión. El folclore no es bailar, ni es cantar moñigadas que dicen aquí en Santander, es mucho más. No es peyorativo, es todo lo contrario. El folclore le define Pereda, Jan, Manuel Llano, toda esta gente que él estudió mucho y que vivió de él, como algo que es un poco de todos y para todos. Es lo que es nuestro, lo que nos confiere una seña de identidad propia. Está en nuestro ADN. Por eso, doña Zoraida, ¿cómo ve usted en este momento la situación del patrimonio cultural de Cantabria? Bien, buenos días a todos y encantada de recibiros de nuevo. Bueno, para empezar yo creo que lo que tenemos que explicar un poco es que el patrimonio cultural inmaterial, lo que todos llamamos folclore, el folclore en Cantabria está regido por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y en ella se dice que es exactamente lo que se considera jurídicamente como patrimonio cultural inmaterial, que son, bueno, como bien decías tú, los conocimientos, las prácticas, los saberes que se transmiten consuetudinariamente, y que forman parte del acervo cultural de nuestra comunidad autónoma. Y particularmente pues son pues las fiestas populares, las manifestaciones folclóricas, tanto en la danza como en los coros, los bailes tradicionales, el folk, también entra el vestuario histórico, toda la forma de los oficios, los deportes tradicionales, como los bolos, por ejemplo. Zoraida, ¿cómo ves el futuro del folclore? Bueno, yo creo que el futuro del folclore lo tenemos asegurado. Creo que está en un momento ahora mismo muy bueno y que hay mucha gente joven que se está incorporando a todos estos grupos folclóricos, grupos de danzas, rondas de mozos, marceros. Las marzas son otro de los bienes de interés cultural, pues de los más antiguos que hay en Cantabria. Habría que incluir a los picayos, porque los picayos es una forma. La danza de los picayos está también incluida. Las danzas tradicionales también son bien de interés cultural. Todas. Hay unas cuantas. Si quieres, no me las sé todas de memoria, pero están todas aquí. La de los picayos está. Sí. La de los picayos está así. Porque ya sabes que los picayos en cada sitio tienen. Sí. Las marzas en Campo son muy, muy famosas también de toda la vida, en Campo y en el Saja. Y en Torrelavega, en el Besaya también se cantan muchísimo. Sí, sí, mucho. Y yo ahora estoy viendo, por ejemplo, en Cartes también que hay muchos marceros. Bueno, es muy buena la ronda marcera de Torrelavega. Sí, la ronda marcera de Torrelavega. Luego en Reynosa, las propias rondas de mozos cantan las marzas todos los años. Además, la ronda marcela de Torrelavega es una ronda de corte clásico. Las marzas las hacían hombres. Sí, claro. La Cartes ya es otra cosa. Las marzas siempre las hacían hombres. Las marzas eran, pues eso, bueno. Marzas. El último día de febrero y primero de marzo. Yo he cantado las marzas mucho también, porque allí cantábamos las marzas mozos y mozas, pero realmente los que la cantaban eran los mozos que iban a rondar a las mozas, ¿no? Y ahora tenemos con nosotros a Carmen Olarriaga. Carmen Olarriaga es la directora de la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Bueno, es un poco todo, porque Carmen es una mujer que está innovando, que está haciendo cosas muy nuevas, que está creando coreografías
y además manteniendo respeto por la tradición. Y ya que la tenemos con nosotros, queremos preguntarla cómo valora ella que volvamos a poner en valor lo que era el auditorio y sobre todo, ¿qué piensa ella que podemos hacer más para recuperar la capitalidad del folclore de Cantabria a todos los efectos aquí en Torrelavega? Bueno, pues buenas tardes. A la primera pregunta, yo creo que es una iniciativa muy buena. Los que tuvimos la suerte de bailar el día que se inauguró, porque ya los que tenemos unos años, me parece que estoy viendo al entonces alcalde Gutiérrez Portilla pedirnos que viniésemos del Grupo de Danza Virgen de la Hernia de Tanos a inaugurarle. Como digo, los que le vimos el día que le inauguramos, bailamos, los que hemos hecho aquí festivales internacionales, hemos visto aquí actuaciones preciosas, sentíamos el ver cómo se estaba quedando y no había de nuevo actuaciones en el auditorio. Por lo tanto, yo creo que era una asignatura pendiente que, bueno, pues agradezco a los que habéis tenido la iniciativa y apoyados por el Ayuntamiento a que se vuelvan a hacer aquí actividades, a que el auditorio vuelva a ser lo que era, un referente cultural para la ciudad de Torrelavega y también para la región, porque además es precioso. Tenemos un auditorio, los que viajamos con el grupo y actuamos en muchos lugares, incluidos auditorios, podemos decir, y es así, no solo lo decimos nosotros, sino los grupos que vienen, que el auditorio de Torrelavega es estéticamente es muy bonito, la acústica también es muy buena. Y bueno, yo nada más recuerdo al señor Portilla cuando se inauguró, él tenía una idea, y la idea que él tenía era hacer una visera que cubriese lo que son las gradas para que se pudiese utilizar también en caso de lluvia. Es algo que ya hay en otros países, auditoriums que tienen, bueno, pues la posibilidad de abrir la visera cuando llueve, y ese sería pues quizás el hecho que haría que este auditorium se pudiese utilizar más veces, porque no lo vamos a negar, este año ha habido suerte, está haciendo bueno, pero si tocaremos madera, pero si hiciese como algún otro año, pues todo el esfuerzo vuestro como organizadores y los demás como agrupaciones no hubiese servido prácticamente para nada. Hay una panadera cuando me mira. ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panaderilla! El alma me lleva. Por las calles de San Juan.
Bueno, amigos, ahora está con nosotros en Cantabria Televisión José Miguel Guerra. José Miguel Guerra es una autoridad en el mundo del folclore. Es el presidente de la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Un hombre que ha dedicado toda su vida al folclore. Es un hombre que ha vivido por y para el folclore. Y su voz es una voz muy autorizada. Por eso quiero preguntarle, Miguel, ¿qué te parece que hagamos cosas en el auditorio? Bueno, a mí la verdad es que... Buenas tardes, ante todo. A mí me parece una cosa extraordinaria porque aquí es donde empezamos a hacer el primer festival folclórico que se hizo en Torrelavega. La ciudad de Torrelavega se hizo aquí en el auditorio. Entonces ha habido unos años que esto ha quedado desolado completamente y al ser renovado por ti, Ramón, pues ha sido una de las alegrías que yo me he llevado porque el auditorio se ha hecho para eso, para estos menesteres, para dar a conocer en nuestro folclore y para que la gente esté muy a gusto aquí sentada y en este tiempo que tenemos, pues en particular. Pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que un placer contar contigo y con tu grupo porque realmente vosotros sois un icono de esta ciudad. No hay duda de que el corazón del folclore está en Torrelavega y dentro de Torrelavega, indudablemente, Tanos es una escuela de danza. De Tanos ha salido Miguel, ha salido Chiqui Rivera, salió pobre Litín. Vicente de la Rosa. Bueno, todo el mundo que salía en el mundo del folclore. Josefina Blanco. Josefina, en fin, un montón de gente. Así que un placer que estés con nosotros. Un placer, y además yo tengo que decir que en Tanos la llaman la cuna del folclore porque yo empecé con 7 años, tengo 81, lo cual quiere decir que tengo 74 años de experiencia en esta cuestión del folclore en Cantabria. Muchas gracias, Miguel. A vosotros. Bueno, tenemos con nosotros a don José Manuel Curviadero. Y antes que nada, desde el mundo del folclore y de la cultura queremos agradecerle su gestión al frente de la alcaldía durante estos años. La verdad es que hemos tenido siempre su apoyo y su aliento y por ello les queremos dar las gracias públicamente. Se las doy yo en nombre de toda la gente que ama el folclore y la cultura. Y preguntarle, José Manuel, ¿cómo ves el futuro del folclore? Bueno, Torrelavega es una de las cunas del folclore más importantes de Cantabria, donde primero se comenzó a apoyar desde la escuela municipal pues para recuperar el folclore, recuperar esta cultura de Cantabria que no podemos perder. Hay gente joven en la escuela, hay unos magníficos monitores y estoy seguro que el folclore tiene futuro en Cantabria y tiene futuro en Torrelavega. El ayuntamiento, gobierne quien gobierne, siempre ha apostado y va a seguir apostando por las tradiciones y de verdad que lo veo con un moderado optimismo. Pues muchas gracias, José Manuel. Y seguimos contando contigo, ¿eh? Por supuesto. Siempre estaré trabajando por la ciudad y desde luego apoyando la cultura y apoyando el folclore, por supuesto. Gracias. Gracias. Bueno, y en esto de lo nuestro, aquí hay, no todo es artisteo. Pues hay más cosas, porque detrás de todo esto que ustedes han visto en el escenario y que van a ver en el CD, pues hay muchas horas de trabajo, muchas horas de organización y mucho esfuerzo. Y también algún fallo que otro. Y por supuesto, por los que pedimos disculpas a quien haya podido sentirse mal parado. Está conmigo, está junto a mí, en esta grada del auditorio, Lucía Páramo. Lucía Páramo es la presidenta de la asociación, del Hogar Covadonga, de la Asociación de Mayores de Covadonga. Es compañera mía en el montaje de todo este evento. Es una de las personas que trabaja con nosotros para hacer que esto funcione. Y a mí me gustaría que les dijese un poco cuál es su impresión de todo esto que estamos haciendo. Pues hombre, buenas tardes ante todo. Y bueno, pues todos colaboramos todo lo que podemos. Hacemos bastantes esfuerzos, muchas horas. Y bueno, estamos colaborando para sacar todo adelante lo mejor posible. Y bueno, pues no sé qué más decirles en el sentido... Pues, sí, lo está diciendo, yo creo que
Andalucía se sumaría a las palabras que yo suelo decir, y es que todo lo que nosotros los mayores hagamos para que los más jóvenes entiendan y empiecen a querer llamar lo nuestro, lo que nos identifica como pueblo y nos dé una seña de identidad, que todos los esfuerzos que hagamos pues son pequeños y están requete bien pagados. Pues sí, en efecto. Eso es lo que trabajamos por hacer, para que la juventud se implique un poco, porque lo que sería una pena que se iría perdiendo, y lo que queremos es que incluso hasta en los colegios sucesivamente, pues que se implicaran un poco, que los críos vayan cogiendo ritmo. Bueno, y ahora, ya que estás aquí, una pregunta más, porque Lucía tiene otra faceta. Lucía es la presidenta del coro del Hogar Covadonga. Por cierto, el único coro de las asociaciones de mayores propiamente dicho. El coro que de alguna forma nos representa a todos. Y yo te pregunto, Lucía, ¿tú cómo has visto estas jornadas de lo nuestro? Bueno, pues hombre, lo que pasa es que quizá igual han sido un poco aceleradas, pero bueno, van bien. Desde luego, no quepa duda, colaboramos lo que podemos. Y de hecho, pues hombre, no creo que han salido tan mal. Hasta el tiempo nos acompaña un poco. O sea, que yo creo que va bastante bien. Que estás contenta. Sí, 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 por supuesto. Pues bueno, señores, aquí está una de las personas que está detrás y que hace que esto sea posible. Muchas gracias, Lucía. Gracias a vosotros. España tiene un jardín, ese jardín es Cantabria, en Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. España tiene un jardín, sus playas y el sardinero, Palacio La Magdalena y con el barrio pesquero. España tiene un jardín, ese jardín es Cantabria, en Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. Son las cuevas de Altamira, con Santillana del Mar y sus calles tan antiguas. España tiene un jardín, ese jardín es Cantabria, en Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. Lo más bonito de España, San Vicente la Barquera, con su fiesta la Folía, en la Villa Marinera. España tiene un jardín, ese jardín es Cantabria, en Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. Lo más bonito de España son las tres villas pasiegas, San Pedro y la Vega Paz y San Roque de Río Miera. España tiene un jardín, ese jardín es Cantabria, en Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. Lo más bonito de España es el barrio Covadonga, con su centro de mayores,
donde se hacen tantas cosas. España tiene un jardín, ese jardín es Cantabria, en Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. España tiene un jardín, ese jardín es Cantabria, en Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a una persona que es muy importante. Es muy importante porque, aunque a veces no rute, es el que al final hace que muchas de las iniciativas que planteamos sean posibles. Me estoy refiriendo a Pedro Pérez Noriega, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelavega. Pedro nos viene en estos últimos 4 años, ha sido importante, yo diría que decisivo en que vayamos consolidando actividades, porque él ha buscado fondos donde no les había. Y le estamos, toda la gente del folclore le estamos sumamente agradecidos. Pero es que además de eso, Pedro es un hombre al que es amante del folclore en toda su extensión. A Pedro le puedes ver en una bolera, en cualquier manifestación, en ferias, en mercados, en bailes, en conciertos, en cualquier cosa que tenga que ver con lo nuestro. Por eso, su testimonio para nosotros es muy importante. Pedro, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, efectivamente, como dices, me toca a veces rutar, pero es verdad que cuando las cosas están justificadas, como es el caso, y como es la labor que desde aquí quiero resaltar, en tu caso, por ejemplo, como Ramón Edilla, como gran conocedor y gran impulsor de nuestra cultura, pues a través del folclore es una forma más de desarrollar nuestra cultura, y nosotros desde el ayuntamiento, pues ya te digo, las cosas están justificadas, y es verdad que a veces tenemos que buscar dinero de otros sitios porque no había presupuesto, pero bueno, al final eso, las cosas se justifican, se llevan a cabo, y si la gente responde, como me consta que responde, pues nosotros encantados desde el ayuntamiento de trasladar o de apoyar desde nuestra posición a lo que es el folclore de Cantabria, que tiene un referente muy especial y muy importante en la ciudad de Torrelavega. Claro, Torrelavega es, venimos diciéndolo repetidas veces, es la capital del folclore de Cantabria, de eso no hay ninguna duda. Torrelavega es un lugar de acogida, es un lugar que nos acoge a todos. Los que nacieron aquí y los que vinimos, todo el mundo es capaz de convivir porque se han juntado todas las tradiciones de Cantabria. Pero ¿cómo ves el futuro? Bueno, el futuro le veo muy bien porque la escuela municipal funciona muy bien y porque en los actos estos en los que comentabas que acudo, pues veo que hay cantera de sobra, hay numerosos niños. Ahora mismo la escuela municipal no sé cuántos tiene, pero yo veo que hay allí un número importante de niños que de alguna manera están garantizando pues que el futuro y que el legado pues le van a saber traspasar a las generaciones venideras. El otro día, sin ir más lejos, una chica cantaba la canción de Viento del Norte pues casi como Nando Agüeros o parecido, y es una muchacha bastante, bastante joven. Y luego hay niños pues que, lejos de dedicarse al fútbol, al baloncesto, al deporte, que o a veces también lo practican, y a la vez el folclore, pues ver que gente así de esas edades disfruta con la práctica de esta actividad, pues a nosotros también como ayuntamiento nos satisface y nos da la tranquilidad de que las cosas en el folclore van por buen camino y que todas las agrupaciones de Torrelavega pues van todas en la misma dirección de hacer que con independencia del coro o con independencia de la agrupación, lo importante es el folclore, y yo creo que tanto en el folclore como en los coros, Torrelavega va a seguir siendo referente durante muchos años. Y ahora tenemos aquí a una señora
todo el sentido de la palabra, porque además es amiga mía, es de mi edad y tenemos un montón de cosas en común. Nacimos en Guarnizo los dos, un montón de cosas en común. Y además Carmen tiene una voz maravillosa y es una gran maestra de canto. Realmente yo no sería objetivo hablando de Carmen. Por eso no voy a alargarme en las presentaciones. Dirige un coro, el coro Voces Blancas, que es el que es. Pero Carmen es alguien muy especial. Y yo siempre valoro muchísimo las opiniones de ella en este mundo del folclore. Carmen, ¿cómo ves tú el mundo del folclore actualmente en Cantabria? Pues yo lo veo muy bien y con mucho auge, sobre todo en la zona de Torrelavega, toda esta comarca que es la que más conozco, porque esta zona es muy amante de la música, del folclore, y la gente acude muchísimo a todos los actos que se celebran relativo con el folclore, y por eso tengo la esperanza y estoy contenta, porque veo también gente muy joven en coros, que en grupos de danzas, que se incorporan, que participan, es un poco el relevo y lo veo con buen proyecto. ¿Con optimismo? Sí, con mucho optimismo además, sí. Bueno, ¿y cómo has visto las noches del auditorio? Para tu coro y para, pues, en general. Las noches del auditorio me parecen interesantísimas porque es como un clásico dentro de las actuaciones que hay de música en Torrelavega. Además es como un poco como pistoletazo de salida para las fiestas de la patrona que vienen a continuación. Sí, sí. La gente está muy atenta con el auditorio, me paran entonces por la calle. Carmen, ¿no se celebra? Sí, 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 tranquilos que se va a celebrar. Y la verdad es que es muy positivo, muy positivo. Yo lo veo muy bien porque es que Torrelavega es una ciudad que ama la música. ¿Cuántos coros existen de hace tantos años? Y ahí siguen. Sí, la música y sobre todo el folclore. Hay mucha tradición con el folclore. Es el centro de todos, Torrelavega. Sí. Por derecho propio es la capital del folclore de Cantabria. Tú y yo no somos de Torrelavega, bueno. No. Pero adoptivos. Pero somos adoptivos y queremos a Torrelavega. Sí, sí. Y realmente una de las cosas que nos ha enganchado de Torrelavega precisamente es esa. Pues es la música, que es tan bonita. Y que a la gente le encanta venir a escuchar la música en el auditorio y donde haga falta. Bueno, pues ya ven, aquí dos de Guarnizo hablando de folclore. ¿Cuándo nos hemos visto en otra más gorda? Pues yo. Nunca, nunca, Ramón. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Ramón. Porque es mi tierra querida, donde tengo mis recuerdos, mis amores, la los bueyes con el arado.
llevas en la frente con el correr de los años, que tú llevas en la frente con el correr de los años. Quiera Dios cuando me vaya que no me lleve muy lejos, que no me lleve muy lejos de mi tierra de Cantabria. Tenemos con nosotros a Juanjo Crespo. Juanjo Crespo, no voy a hablar mucho de él, simplemente decirles que es una autoridad en el mundo del folclore. Y la pregunta, simple, directa, como a todo el mundo. Juanjo, ¿cómo ves el futuro del folclore? Pues hombre, yo creo que la gente joven, influenciada por su entorno, la gente que está influenciada por su entorno y joven, yo creo que lo acoge bastante mejor, sobre todo el folclore del que estamos hablando, el folclore del canto y el folclore que tenemos en esta ciudad tan especial como son las danzas y los bailes de todo tipo. Y además porque afortunadamente los mandatarios son sensibles a esta región y nos traen de tarde en tarde otros bailes y otros cantos que hacen posible que la gente ponga verdadero interés, sobre todo los niños y las niñas, en que esto siga adelante. Mientras haya interés por parte de quienes nos gobiernan y mientras tengamos en mente que esto es una región de folclore por naturaleza, no faltará el folclore. Bueno, yo te agradezco mucho lo que dices y tienes una asignatura pendiente y es incorporar a los chavales a al mundo de las marzas. Sí, es difícil. Eso tenemos siempre que jugar la baza con los colegios. Hubo un tiempo en que a los colegios llegaban padres que se preocupaban enormemente de que los niños tuvieran canto y tuvieran baile, pero eso se acabó. Hoy es muy difícil que alguien por sí mismo y sin más, sin cobrar nada, pues se acerque a un colegio a decir: yo os dirijo a partir de las 4 de la tarde o a las 5, que es donde nace de verdad el canto y donde es posible que se mantenga, porque desde otro lugar no, vas a un conservatorio, aprendes música, pero ahí se queda. Gracias, Juanjo, muchas gracias. A vosotros. Bueno, tenemos con nosotros a Patricia Portilla. Patricia es la concejala de festejos del ayuntamiento y es una persona con la que siempre podemos contar. Nos ha ayudado mucho todos estos años. Además, le gusta el folclore, le gusta la cultura, le gustan nuestras tradiciones. Patricia, ¿cómo ves el futuro del folclore? Bueno, yo siempre digo que el folclore en Torrelavega está más vivo que nunca. Solo hay que ver la edad de los integrantes de los grupos folclóricos, la cantidad de niños y niñas que están en las escuelas municipales de folclore, y eso nos hace estar convencidos de que goza de una salud excelente. Yo siempre digo que, lejos de ser algo anquilosado o inmóvil, el folclore es algo vivo. Y como te decía, si miramos la edad de los danzantes y de las bailarinas, de las pandereteras, vemos muchas caras jóvenes. Y eso lo que significa es que hay relevo generacional, que es algo vivo, que es algo que interesa y que hemos sido cuna del folclore, pero que seguiremos abanderando esta parte de la cultura que, como bien dices, es una de los elementos que más nos define como pueblo, ¿no? Es quizás de los aspectos de la cultura que más nos representan y que son más exportables también. Pues muchas gracias, Patricia. Contamos contigo, ¿eh? Gracias, gracias a vosotros. Bueno, y ahora tenemos conmigo a Martina Valdezate, mi compañera de fatigas en el mundo de la discapacidad, en el programa Conociendo el Mundo de la Discapacidad, y en este programa de lo nuestro, la copresentadora junto a Pilar Fernández Vélez. Por cierto, agradecidísimo a las dos. Entonces, como ustedes pueden ver,
por el bastón que lleva Martina. Martina es discapacitada visual. Martina tiene un 0,05% de visión y tiene muchísimo mérito lo que hace. Y yo quiero que desde aquí anime a todas las personas que tienen alguna discapacidad a acompañarnos y a participar con nosotros en todos estos programas, a salir de casa y a integrarse como todos los demás. Bueno, pues yo, como dice Ramón, quiero animar a todas las personas que tengan cualquier discapacidad que participen en actos, en talleres, en todas las cosas que sean posible para fomentar más la integración de todos los discapacitados. Pues yo estoy muy contenta de participar, de colaborar en cosas como esta misma, de presentar los conciertos de folclore, y animo a todas las personas, lo que he dicho, para que participen en todo lo que puedan. Pues yo quiero ayudar a todos los que pueda ayudar y hacer lo posible por la integración de las personas con discapacidad.
Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a una persona muy querida en el mundo del folclore, que ha hecho estos últimos años, pero mucho, 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 muchísimo. Se ha desvivido con nosotros. Y es una de las que más ha peleado para sacar fondos, para mover un poco, para ablandar a Pedro. Entonces es doña Cristina García Viñas, concejala ahora mismo del Ayuntamiento de Torrelavega, lleva turismo, pero ella fue la responsable de cultura durante la pasada legislatura. Ya les digo, una mujer fundamental en el desarrollo de todos nuestros programas, porque no solamente les impulsó, ella nos dio muchas ideas y tomó muchas iniciativas de lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros, además de agradecerla en nombre de todo el mundo del folclore lo que ha hecho por nosotros estos años, porque hay logros importantes, como crear una agenda navideña, como consolidar lo nuestro, aumentarlo, ha hecho cosas importantes, un festival para honrar a los mayores. No tengo una lista, pero podría citar cantidad de cosas. Entonces ella es una persona muy autorizada para decirnos cómo ve el futuro del mundo del folclore en Cantabria. Pues gracias, Ramón, por tus palabras. La verdad es que han sido 3 años muy bonitos y la verdad que he aprendido mucho de personas como tú y de mucha gente de las diferentes asociaciones culturales de Torrelavega. Yo, la verdad, para mí ha sido un descubrimiento toda la cultura de Torrelavega, todas las raíces que tenemos del folclore y las aportaciones que hacéis todos y cada uno de vosotros. Yo espero y deseo que el folclore de Torrelavega sea nuestro buque insignia de la cultura y tenemos que luchar por ello porque es un pilar fundamental para la cultura de Torrelavega. Quería despedirme y agradeceros por vuestro apoyo estos 3 años. Ha sido un viaje bonito, ya os lo dije personalmente el día de la despedida. La cultura me ha dado más de lo que yo le estaré agradecida a Torrelavega, porque he aprendido cosas que desconocía de Torrelavega y he conocido a gente maravillosa que pertenecéis a este mundo. Yo siempre diré que Torrelavega debe mucho a la gente, a las diferentes asociaciones culturales, y que por ellos, por esa gente, como vosotros, tenemos que seguir con ello. Así que viva la cultura de Torrelavega. Pues siguiendo con lo nuestro, ahora está con nosotros Manolo Llano, vicepresidente del Coro Santa María de Solvay, un coro de voces graves de muchísimo nivel, que lleva un montón de años, una vida entera en el mundo coral. Manolo es coralista desde hace muchísimos años y es un hombre que, además de cantar muy bien, de esto sabe. Y no sabe solamente desde el mundo coral, desde actuar, sino también de gestionar. Entonces, yo creo que es una voz muy autorizada para contestarnos. Manolo, ¿cómo ves tú el panorama del folclore en Cantabria en la actualidad? Bueno, pues el mundo folclore en la faceta de baile, la faceta de baile, danza, yo lo veo en línea ascendente, claramente. Yo lo veo por ahí, por romerías, por los eventos que alrededor de todas estas cosas. El día de Cantabria aquí, el día del folclore, en Cabezón, o sea, y sobre todo lo que veo es gente joven, niños y niñas, acompañando a los mayores que van a ser la cantera, los relevos de todos esos grupos. No veo tan auge el canto, aún teniendo aquí como máximo exponente el coro de Garcilaso, el Besaya. Hace poco he visto el coro La Encina de Santander, que tenía un gran nivel también, pero se ve poco, es menos, abunda menos. Y tiene el gran problema que tiene todos los coros, tenemos, y es que falta relevo. Falta relevo y los coros vamos haciendo mayores y no hay gente joven que tome el testigo. Por lo demás, yo lo veo de una forma muy aceptable, muy bien. Bueno, ¿y cómo has visto las noches del auditorio? Bueno, por la noche del auditorio, venir a cantar aquí a estas jornadas es un estímulo especial, ¿no? Porque vienes a cantar, lo primero es que cantas en casa, cantas para amigos, familiares, y sobre todo tienes un público muy fiel,
que responde siempre a todas las jornadas, todo, año tras año, y da gusto cantar así para esta gente. Con la particularidad de que te relacionas con coros de aquí locales, que no tienes oportunidad de coincidir con ellos en otros conciertos o eventos, y tienes esa relación con ellos y los conoces, y me parece muy estimulante y muy bueno. Sí, me alegro que digas eso, porque una de las cosas que nosotros estamos intentando fomentar precisamente son los encuentros intercoros, y ya recordarás que todos los años por lo menos una vez nos encontramos en la Virgen Grande cantando villancicos. Ah, sí, también es otro gran momento, es verdad. Otro gran momento que se vive una tarde muy bonita, muy bonita, precisamente por la convivencia esa entre todos los coros en el ambiente navideño. Y también tengo que decir que todo lo que se hace aquí, también pues desde una gran organización de presentación, de megafonía y de orden. Pues muchas gracias, Manolo. A ti. Bueno, pues hoy está con nosotros en esta jornada de clausura don José Luis Urraca, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torlavega, un hombre que ama el folclore, que nos acompaña siempre, que nos ayuda y con quien podemos contar. Le agradecemos muchísimo su presencia y queremos que haga una valoración de cómo ve las noches del auditorio. Pues hombre, como concejal de Parques y Jardines, que sabes que soy, encantado de que elijáis un sitio como este, tan característico de Torlavega como es el Auditorio Luis Olázaro, que está situado en el Parque Manuel Barquín, donde nos encontramos, que es un lugar precioso y al que hay que sacar todo el partido que podamos, y vosotros lo estáis haciendo con estas noches del auditorio, con lo nuestro, congregando además pues a todos los coros y corales, los grupos de danzas y de pandereteras,
incluso una rondalla que tenemos en Torrelavega y en otros lugares de Cantabria, y yo creo que eso está muy bien, porque además esto se hizo en su día y se concibió para actividades culturales como esta, y vemos cómo el público está respondiendo y a la gente le gusta venir aquí y que hagamos cosas aquí. Bueno, pues yo te agradezco mucho, José Luis, la presencia de todos estos días, la ayuda que nos brinda siempre, y tengo que decir que, bueno, este auditorio es un lugar un poco abandonado, es un lugar un poco abandonado de actividades, y José Luis ha hecho un gran esfuerzo de recuperación de este espacio para este evento. Si ven lo bonito que luce ahora y cómo estaba hace unos días, nada que ver. Entonces, dobles gracias, José Luis. Pues gracias a vosotros y espero que la gente siga disfrutando de estas actividades, y coincido contigo en que tenemos que sacarle mucho más partido. Ahora hay proyectada una reforma de todo el parque Manuel Barquín, esta zona también se va a beneficiar de ello, lo vamos a mejorar para que las actividades culturales que aquí se desarrollen lo hagan en muchas mejores condiciones de las que se hacen ahora. Y sí es cierto que además hace ahora 3 años reformamos la estructura, que estaba pues desde el inicio en que se construyó un poco dañada, y ahora pues generalmente pues la accidentamos de vez en cuando, y bueno, cuando venís vosotros, pues que plantas no falten y que decoración claro, tampoco. Vale. Y quiero agradecer también a Serca la colaboración que presta a estas actividades. Claro que sí, además no solamente es decir que es que nos asesoran, es que están volcados, fíjense lo bonito que está el auditorio, las plantas que han puesto, lo limpio que han dejado todos. Bueno, realmente yo creo que es algo de agradecer. Y desde aquí queremos agradecer en la persona de José Luis a Esther Vélez, la concejala de Cultura, el esfuerzo que ha hecho y la aportación. Y queremos ser agradecidos en este momento y agradecerlo de ediciones anteriores a gente como Cristina García Viñas, muy ayudada por cierto, por Pedro Pérez Noriega. Me acuerdo muchísimo, muchísimo de Juncal. De Berta, de toda esta gente que trabajó con nosotros para que este auditorio luciese como luce. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de esta expresión de nuestro folclore. Esto es lo mejor que tenemos. Y mañana esperamos verles a todos aquí con nosotros para que sigan disfrutando un poco más. Gracias y hasta mañana.